nomás parecía yo primeriza, ¿cómo ven? Parecía yo primeriza que no podía ni tomarme la foto, ni transmitir en vivo, ni se me ponía la cámara para un lado, para el otro. ¿Cómo están? Y pues, ¿qué creen? No, nomás no podía agarraba la cámara, me miraba la imagen en grande, no sé qué pasó, como que hay nueva, como que sale todo como diferente ahora. Como no les había transmitido en vivo, pues se supone como que cambió la, que cambió un poquito la de esta cámara. No la cámara, como lo que es la actualización de YouTube. Entonces, como yo no les había transmitido en vivo, estaba toda, me miraba la cara así en todo el teléfono, de por sí uno gorda. Y no podíamos con él y dije, pues, ¿qué tiene? Dije, ¿es la actualización del teléfono o es la actualización del YouTube, verdad? De aquí del programa. Pues bueno, amigos, les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en este video en vivo. Si se escucha medio hueco, es que... O con ¿cómo se dice? Como con eco, como cuando digo unas palabras y se escucha, no sé por qué se escucha así, como de eco. Muchas gracias por estar aquí. Pues miren, aquí ahorita me encuentro en la cocina. Yo creo que ya les dejé el video donde ya miraron un poco, ¿verdad? Hace ratito estábamos armando el mueble. Déjenme, les enseño el mueble. Voy a voltear la cámara. Miren, déjenme, les enseño el mueble. Aquí está el mueble que acabamos de armar. Este mueble fue un regalo de AB Liquidación. Ahí están los juguetes de Yamilet, miren. Este es un regalo de AB Liquidación. Y pues nada, ya saben a dónde voy, a Las Pales. Así que este es un regalo, me dio mucho gusto, ¿verdad? Que me hiciera este regalo. Sí, para los que no saben, ya me cambié de casa. Estamos, ahí les dejé el video. Para los que no saben, ahí les dejé el video. Nomás quería, antes de empezar este video, quería enseñarles los muebles. Qué bonitos están. Así que este mueble me lo regalaron, ¿verdad? Me regalaron una pallet. Y me da muchísimo gusto que me hayan regalado esta pallet. Y nomás solo quería enseñarles ese mueble que Neni pues me ayudó. Neni, Chuyito y Javi me ayudaron a armarlo. Tiene chimenea. ¿O chimenea? ¿Cómo se dice? Y pues nada, me da mucho gusto. Aquí tengo la chimenea. Miren, yo sabía, la estaba guardando. Yo sabía que algún día la iba a poder lucir bien bonita. Y donde estuviera fría la casa, y aquí está fría y bien grande. Miren, no sé, a mí me encanta esto, me encanta esto. De la chimenea y aquello, pues me gusta como, quién sabe, a ustedes les guste más el mueble, pero a mí me gusta más la chimenea. Y pues nada, amigos, yo creo que ya les enseñé la cocina, ¿verdad? Ahí está la cocina, yo estoy súper emocionada, al igual que ustedes. La cocina está súper grande para hacer videos. Miren, hasta por acá. Y pues nada, déjenme voltear la cámara, que aquí está. Ahí les dejé el video para las personas que no han visto la casa. Ya les dejé el video donde les digo, les muestro la casa por dentro. Déjenme decirles algo. Más que nada, nunca me imaginé. Déjenme decirles cómo empezó todo. Hermosa tu casa, muchas gracias. De verdad, yo nunca imaginé rentar una casa así. Se me hace bonita y todo. Déjenme decirles y contarles la historia, cómo pasó todo. Como muchos ya saben, me desalojaron del apartamento donde yo vivía, que era de tres recámaras, ¿verdad? Déjenme, tomo poquita agua. Buenas noches a todos. Bueno, amigos, como les decía,
Me desalojaron, yo creo que ese video lo hice público y mucha gente se dio cuenta, ¿verdad? Que me desalojaron por los videos y una que otra cosita que ahí de la manager que no le pareció. El video lo dejé en Facebook hace mucho tiempo. He pasado un año, al segundo año fue cuando la manager se puso como más. Y bueno, esa es otra historia, esa es otra historia. Al igual, yo cumplí muchas reglas y una que otra la quebré. Como muchos de nosotros, ya sabemos que somos seres humanos, somos humanos, ¿verdad? Y que nos equivocamos y estamos aquí en la tierra y pues para eso estamos. Yo puse como unas cuatro cajas de cartón y lo que yo ponía afuera, que eran las cajas, ¿verdad? Para hacerle los videos en vivo a ustedes. Yo abría la VEN y les hacía los videos en vivo a ustedes y ahí fue donde me desalojaron, que por hacer videos en vivo y que estaba bajando las cosas y que ay, más bien estaba haciendo un despapalle. Pues bueno, hay que reconocer que si a mí nunca me pusieron una regla de que yo no podía grabar, entonces la manager ya se puso como más picky o que ya no podía grabar ni adentro de la casa. Pues bueno, esa es una historia que ya se la saben, ¿verdad? Que me desalojaron. Y voy para la otra historia. Estaba donde me dieron posada, ahí les dejé un video donde el mundo se me cerraba. Una vez que yo recibí el desalojo del apartamento, no lo demostraba. Fui y tomé cartas en el asunto, pregunté porque una gente me decía una cosa, otra gente me decía otra cosa y me decía, tomen nota, para si algo les pasa a ustedes. Me decían, si te desalojan, dice, no te pueden hacer nada, que porque tú tienes una niña de 6 meses. Otros, no, que ve al juez que te puede dar 2 años sin pagar renta y ta, 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 ta. Y una gente me decía una cosa, la familia otra, los amigos otra. Y pues nada. Yo no le hice caso a nadie, fui, pregunté a la corte, ¿verdad? Y me dijeron, este papel no vale, solamente vale el del policía, ¿verdad? El del policía, una vez que ya se lo haya dado, la corte, directamente te saca la corte, pero pues obviamente ya lo llevaría el policía, si te va a tocar, es porque ya lleva el papel en mano para desalojarte. Pues bueno, yo no quise esperarme a tal grado del desalojo. Si ya me están desalojando los dueños, ¿verdad? En la corte me dijeron, una vez que ya te ponen el desalojo, no hay vuelta atrás. El dueño, no hay vuelta atrás. Lo que diga el dueño es lo que dice, yo no he conocido a nadie que le pongan el desalojo y se retracten. Así es que yo dije, bueno. ¿Para qué quiero esperar el día que me toque la puerta y que sea el policía y que me diga este papel es de la corte y desalojada y que me dan 1 año o 6 meses o que me dan 2 años, que por los niños? Pues bueno, yo siempre les he dicho, yo vivo como madre soltera y siempre me las he averiguado para sacar a mis hijos adelante, de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, pues, dime si diré, ahí es donde el mundo se le cierra a uno. Como a veces dices, yo puedo o yo las puedo. Ahí es donde dices y te derrumbas, dices, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? A veces, es muy delicado tocar el tema de la familia, pero a veces, es mejor. No tocarlo en estos temas públicos, porque la gente más te ataca y más a mí que yo ya tuve un problema, aquí público, ¿verdad? O cibernético o de internet, como se dicen, pero con una aprendí. Así es que mejor me van a decir, ¿por qué tocas ese punto, verdad? Bueno, lo toco este punto porque me decían muchas personas, ¿por qué no te fuiste con tu hermana? ¿Por qué no te fuiste con la otra? Y luego la otra hermana, ¿por qué no? Pues bueno, yo me fui, y todos tenemos niños, yo me fui a tocar la puerta a otro lugar,
pensando el cual me ayudarían porque supe que ese cuarto se había quedado, ¿verdad?, sin usarlo, porque se movió una persona a Coachella, ¿verdad? Entonces supe que ese cuarto se había desocupado y pues bueno, fui, toqué la puerta y me dieron posada. Muchos días y muchas noches yo le preguntaba a Dios y decía que por qué tanto tiempo, ¿verdad? Y luego se me venía todo a la mente, todo a la mente. Pero lo que más se me venía a la mente fue porque yo oré por el departamento antes de que me lo rentaran, ¿verdad? Yo tenía una gran, pero gran necesidad de meter a mis hijos a un hogar, ¿verdad? Durante muy poco tiempo estuve viviendo en una casa con mi hermana Lupita, unos 3 meses, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo le pedí a Dios un apartamento. Recibí muchas burlas de personas, amigos y familiares, ¿verdad? Entonces a mí el mundo se me quebraba y se me venía encima por los hijos, ¿verdad? Porque, y no quiero que me miren como víctima, ¿verdad? Por eso les hago este tipo de videos, para que vean lo que Dios hace en nuestras vidas, que Dios nunca nos deja solas. Pues bueno, yo le pedí a Dios, nomás estaba en un colchón y un sillón. Es normal porque yo deseaba algo. Algo para mis hijos y yo decía, pues bueno, uno aguanta. Mientras tengas un techo y un colchón, aguantas, ¿verdad? Pero si te llega esa tristeza, pues bueno, yo le pedí tanto a Dios que me diera un departamento, ¿verdad? El cual me sentí tan mal porque te dejas llevar por la gente, te dejas llevar. Por eso aquí nunca me ha importado, solo una vez me importaron los comentarios. Estoy hablando de la gente que da mal los comentarios, ¿verdad? Y que te quieren dejar caer. Cuando uno lo que uno quiere es que te suban, ¿verdad? Que te suban la autoestima, ¿verdad? Porque en estos momentos cualquier persona ocupa, ¿verdad?, una ayuda, un empujón, y no digamos que económicamente, ¿verdad?, pero una ayuda de decir, Vero, o una palabra, lo vas a lograr, o échale ganas, o cualquier palabra, ¿verdad?, que te haga sentir que tú vales, o que te haga sentir que vale la pena. Pues bueno, en esos momentos yo estaba así, para abajo. Como les dije, yo rentaba un cuarto nomás y yo tenía esa necesidad, nomás hasta ahí les voy a decir, yo tenía esa necesidad de que yo necesitaba un lugar para mis hijos, ¿verdad? Dónde cocinar y dónde tener la leche, dónde tener X, ¿verdad? Pues bueno, yo le pedí con tanta fe a Dios. Y bien recuerdo que fue una tarde, estaba muy hermosa esa tarde, que miré al cielo y me subí a mis... Tenía una ven color guinda, subí a los niños. En ese entonces no tenía, pues allá a Milet, nomás tenía ya él, a lo que es a Chuyito, a Javi y a Nene. Los subí a los 4 y me fui. Prendí la ven y me fui pidiéndole tanto a Dios que me diera un techo donde el cual yo vivir. Y dije, voy a ir a estos apartamentos, a estos. Yo ya había, acá en mente, yo ya tenía apuntado a dónde yo iba a meter aplicaciones. Mis amistades me decían, no, ahí no te van a rentar porque, no, ahí piden esto, ahí piden lo otro, no, que esto. Bueno, les estoy diciendo esto porque yo sé que a más de alguna le está pasando un desalojo, a más de alguna le está pasando cosas como a mí. Por eso les digo que no soy la única. Bueno, el tal es que la fe mueve montañas. No voy a decir que, como dicen, es como es. La fe mueve montañas. Llegué a unos apartamentos, metí la aplicación. En los siguientes totalmente me cerraron la puerta. Que no podía meter yo ahí aplicación por dos cosas. En el tercero, mi
miré muy bonitos los departamentos y dije, ay, qué bonitos están. Y yo anhelaba, lo decía con tanta fuerza, con tanta fe, que dije, miré el balcón y dije, wow, qué hermoso se miran, cómo estarán adentro. Lo decía con tanto y le pedí tanto a Dios. Pues bueno, amigos, en ese departamento fue el cual yo le pedí tanto a Dios y me lo dieron. Me lo dieron el departamento y me explicaron muchas cosas, el cual había 7 aplicaciones y me lo dieron a mí. Así que lo que diga la manager, ¿verdad? No importa. Lo que diga el supervisor, lo que diga la corte, si Dios te tiene algo preparado, no importan los papeles, Dios cambia papeles, Dios cambia todo. Les voy a decir, por eso yo pienso y yo creo, ¿verdad? Que por la gracia de Dios estoy aquí, ¿verdad? Tampoco quiero que me digan, ay, que esto, o que se estén burlando, que esto, no. Yo siempre he creído en Dios. No soy de que, voy, o que me visto acá de cuello, o de falda larga, o que voy a una iglesia y que nunca falto, sí voy a la iglesia, ¿verdad? Pero no diario, ¿verdad? Yo creo que como tú y como yo, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero yo creo que le tenemos que dar más tiempo a Dios, porque Dios es el que nos tiene aquí con vida, ¿verdad? Y con todo, porque así lo siento, mientras tú sientas, no hay que avergonzarnos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, pues así es como yo me siento. Pasó el tiempo y ahí sí fue cuando se me derrumbó el mundo y decía yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Decía yo, si tú me diste ese apartamento, o sea, mis sentimientos estaban como encontrados, ¿cómo Dios te va a dar algo y cómo Dios te lo va a quitar? Me ponía yo a decir, es donde te entra la duda, es donde dices, pero... Decía, yo ya no puedo más, por más que trataba de complacer la manager, quitaba una cosa, quitaba la otra, le saludaba, por más, esto me quedó más que claro, que por más que quieras tratar a una persona, ya sea tu familia, ya sea con un jefe, ya sea con una manager, o ya sea con tu propio esposo, ¿verdad? Nunca, nunca hay que rebajarse, siempre hay que creer en Dios primero. Por más que trates de complacer a una persona o por más que le des lo que le des, esa persona nunca, nunca te va a valorar, sino que nos vamos a valorar nosotros mismos. Estoy hablando en plural, en plural. Yo trataba íbamos a la alberca y trataba de no hacerle enojar, de no llevar hielera, de no llevar comida. Trataba de que ella sola hiciera su propio party. Porque eran muchas cosas las que yo miraba como racista, como muchas otras cosas que decía y que me mencionó ella. Entonces, yo esas cosas me llegaban al corazón, ¿verdad? Me llegaban al corazón. Bueno, pues, ¿el cuál es o por qué les digo o por qué les menciono todo esto? Porque el día que yo fui a tocar la puerta, Dios no me dejó sola. Dios me dio un techo, un cuarto. Me sentí yo, en esos momentos, me sentí feliz. Me sentí feliz porque ya no tenía como ese estrés. Como cuando le haces algo así, tenía demasiado estrés yo. Perdón, de hecho así como que se me trababan hasta las palabras del estrés, hasta ya me estaba como hasta mareando. Yo decía, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Yo me mantenía fuerte y decía, voy a salir de esta, porque no es fácil, porque pues ella es un niño, es dos, o me dicen unas personas, bueno, pues ¿para qué te pones a parir o para qué tienes tantos chiquillos? Bueno, les digo que cada hijo es una bendición y si ustedes no lo quieren tomar así, pues cada quien, ¿verdad? El tal es que yo me sentí feliz el día que me dieron un techo. Tuve una alta y una baja, pero pues no la quiero mencionar en este momento, ¿verdad? Porque Dios me ha dado ese ánimo y esa alegría de salir adelante. Llegó el día en que le dije... Neni,
hay que meter aplicación. El tal, déjenme contarles que yo ya había metido 13 aplicaciones. Me entraban muchos mensajes en Facebook diciéndome, Vero, pero aplica aquí, pero aplica acá, pero aplica más allá. Pues bueno, amigos, los tiempos de Dios, déjenme decirles que son perfectos. Por más que apliqué 13 aplicaciones, me decían, mete en el KCO. Yo no sabía qué era el KCO hasta que ustedes me dijeron que era el KCO. Metí aplicación en el KCO, voy para allá. La casa no es del KCO, no es de bajos ingresos, no es de, como decían, sección 8, no es nada de eso, nada. Aunque le duela a la gente, ¿verdad? A esas que ponen malos comentarios, que vivo de las estampillas y que vivo de sección 8 y no sé qué tantas cosas. Bueno, a mí me da risa, ¿verdad? ¿Por qué siempre una mujer le tiene que tirar a otra mujer? ¿O no se sienten capaces ustedes de pagar una renta? ¿O por qué siempre van a decir que somos mantenidas del gobierno? Yo les pregunto, ¿no se sienten capaces? ¿O si tienen marido, a esas que me tiran tanto, no se sienten capaces ni de pagar un bill de la luz, mucho menos? Porque yo a mucha honra lo puedo pagar. Con un mueble que venda o con hielitos que venda puedo pagar un bill de la luz, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? O hasta una renta. Pero ¿por qué me tiran tanto si somos mujeres igual que ustedes? Así que bueno, amigos, yo les diré que fue un día cualquiera. Yo ya había metido, fíjense cómo trabaja Dios. Había metido 13 aplicaciones en casas. Digo, en apartamentos, 13, y 7 aplicaciones en casas. Pues bueno, me quedé yo y nada que nos hablaban y nada. Fui a mirar una casa, nada. Fui a mirar otra casa, nada. Fui a mirar otra en Fresno, nada. Me hablaron de un apartamento, nada. Que porque tienes muchos niños, que esto, que el otro, que aquello. Que esto sí, pero que no calificas aquí. Esto sí calificas, pero que tienes que ganar 3 veces más. Tú y yo sabemos aquí en la cámara que tenemos que ganar 3 veces más para rentar de lo que uno gana. No vamos aquí a echar mentiras, ¿verdad? Pero yo metí 13 aplicaciones, 7 en casas. El tal es que yo hubo un rato en el cual me desesperé. Dije, bueno, ya, vamos a ver otra vez. Y no. Yo decía, hay que esperar, pues bueno, hay que esperar. De hecho, hasta metí solicitudes sin tener el dinero, metí solicitudes para comprar casa, ¿verdad? Y me van a decir, estás loca, pero yo siempre he estado loca, siempre he creído en Dios y siempre he comprado los carros y sin dinero, así como lo oyen. Siempre digo, con lo que saque de aquí, con lo que pida prestado y con lo que le pongo, siempre me las he llevado así. Yo no sé de dónde sacan que soy millonaria o que vivo del KCO, no sé qué, o sección 8. Yo no sé cómo le llaman a eso, ¿verdad? Pero el tal es que yo les digo que hubo un momento en que me da risa y eso me atacó la risa ahorita. Porque agarramos la computadora y yo ya me había metido al programa, no es programa, esa cosa que es un app, ¿verdad? En Silo, Silo, no es programa, es app, Silo, donde uno busca las casas. Pero yo ya estaba enfadada de darle, y ahora qué casa pusieron, ya estaba enfadada. En eso recibí una llamada y me dicen, este señor es mexicano, te va a rentar el apartamento y aparte tiene una casa. En eso yo estaba mirando la computadora, metí aplicaciones en unas. Entonces fui a ver el departamento y me dicen, no puedes rentarlo, ta, 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 ta. Y yo, no, mira, aquí está lo que gano, aquí está esto, aquí está el otro, aquí es, bueno, esto hago, esto el otro, nada se puede. Nada, y nomás me decían que por los niños y que por tener tantos niños. Bueno, amigo, llegó tanto la desesperación que yo le pedí tanto a Dios y le decía, ok, si ese departamento lo anhelaba yo con 2 recámaras,
¿verdad? Y le dije al señor que por favor me lo rentara, ¿verdad? Tenía un apartamento libre, desocupado, de dos recámaras. Platicábamos con él y platicaba y le decía, pues tú en un cuarto, los tres niños y tres mujeres, ¿verdad? Tres y tres, somos tres mujeres y tres hombres. Les decía yo, las niñas para acá, los niños para acá. Sí está bien de dos recámaras en lo que nos acomodamos. Yo platicaba con ellos. Me decían, sí, mamá, sí, pues lo que haya. Pues bueno, nada, nada. Y el señor me dice, tengo una casa. Dice, pero también es de dos cuartos, pero es la misma, no calificas. Pues bueno, para no hacerse las largas, como cuenta mi hermana, como dice mi hermana, para no hacerse las largas, me dice Nelly, ma, dice, mira esta casa, ¿qué te parece? Le dije, no, esa está muy cara. Le dije, ¿en cuánto está? Dice, en $2,000. ¿Y esta? En 2,400. ¿Y esta? 2,700. Le dije, ok, mete aplicación en todas. Le decía yo, tú, ella fue la que me ayudó. Ella habla inglés, ustedes ya saben que yo no hablo inglés. Y escribe, como les dije, en la aplicación de Zillow. Amá dice que esta es de Real Estate, es una compañía. Dice, amá, pero si no nos rentaron allá, menos en esta que es una compañía. Tú, neni, tú mete la aplicación, tú métela, le decía yo, mete la aplicación. El tal es que, amigas, metió la aplicación en esta compañía que dicen que es muy delicada, que esto, que el otro, que aquello. Pero bueno, para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles porque me da risa que yo le pedí a Dios, aunque sea un departamento de dos cuartos, ¿verdad? No, o sea, ¿quién se va a querer? ¿Quién se va a querer quedar sin techo? Nadie. ¿Quién se va a querer a quedar sin cocina, sin estufa? Nadie, nadie, nadie. Por más que digan, oh, vivo en un cuarto feliz, pues no, y menos cuando uno tiene niños. Pero yo me adapto a cualquier situación. El cual es, y llego a este punto, donde cuando Dios te tiene algo preparado, a mí el apartamento, mi apartamento, mi departamento, todavía digo mi departamento de tres recámaras, se me hacía bonito y cómodo, ¿verdad? Pero no hay que irse por lo material. Por eso hay que anhelar con el corazón y hay que pedírselo a Dios con fe para que lo demás suceda, ¿verdad? Entonces yo decía, aunque sea una recámara, aunque sea un cuarto de un apartamento de dos recámaras. Y pues bueno, amigos, siento alegría en mi corazón. Y cuando vine, metí la aplicación, nos hablaron, yo no lo podía creer. Estaba en show. Cuando vine a mirar esta casa, decía, Dios mío, pero Neni, ¿te has dado cuenta en dónde metiste la aplicación? Y me dice Neni, pero bien que la firmaste. Dice, tú me dijiste, mete la aplicación. Y yo miraba la casa así, no valía así, así, pero Dios mío, decía, pero estas casas están bien grandes, están bien bonitas. Como que yo sentía que no me merecía algo así, que no me merecía algo así. Entonces, pues, recuerdo esas noches que lloraba, que le pedía a Dios, que mis días eran tristes, grises, donde todos se olvidan de ti. Y pues nada, y no es que la gente tenga la culpa, los amigos o los familiares, nadie es responsable sino de que uno mismo, ¿verdad? Pero en esos momentos así uno se siente, ¿verdad? Y no me queda, o sea, me siento bendecida, me siento grandemente. Cuando yo vine por la primera vez, ¿verdad? La primera vez, nomás le hice así al pisito, en esa esquina le hice así, dije, ay, para los videos, dije yo, ay, qué bonito. Dije, ay, qué bonito tiene el pisito. Me gustó la forma de la cocina.
Y ya cuando en eso nos dice la señora, oh, después de ustedes vienen otras personas a la 1:30 y después los terceros. Nosotros fuimos a la 1:00, luego seguían de enseñarle la casa a otros a la 1:30 y los otros eran a las 2:30 de la tarde. Y ya nomás le miré la cara a Neni y yo así por dentro sentía que Dios nos tenía algo preparado, ¿verdad? Y cuando yo dije, ¿será que no me merezco esta casa? Cuando ya tenían otra cita. Y dije, ¿será o no será? Pues bueno, ahí es donde Dios obró, ¿verdad? Nos hablan y nos dicen, han calificado para la casa. Dice, y les damos la llave tal día. Y vengan a verla tal día. De verla ya la habíamos visto, del papeleo ese que firmas, al igual que entramos a un apartamento, es el mismo papeleo que firmas, que un contrato por un año, así ya sabes. Pues bueno, me dio tanta alegría y esta casa ya les dije que había una de 2,000, 2,400, 2,800, otra de 2,700, en todas metió aplicación Nelly, en la de Silo y en esta casa, así como Dios lo está escuchando, son $2,000 de renta. A mí se me hace bien, porque la casa está súper grande. Para $2,000 a unos se les va a hacer mucho, a otros se les va a hacer poquito, otros van a decir que más o menos, todos tenemos el punto de vista diferente, ¿verdad? Como lo quieran mirar, para mí se me hace bien porque pues somos una familia grande, el cual me gustó, no sé, tengo mucha alegría en mi corazón. Me gustó. Y yo creo que todo esto es por la gracia de Dios. Porque a veces nosotros pedimos algo y Dios nos da más de lo que merecemos. A veces le pedimos una cosa y Dios nos da en abundancia. Y es cuando uno debe de aprovechar. Así que esta vez quiero hacer las cosas bien en regla. Bien en regla. El garaje todavía lo tengo. Quiero cuidar la casa, al igual que el apartamento, no tuve ningún problema en el departamento. El departamento no vamos a decir que lo dejé igual porque fueron 8 años. Únicamente la alfombra estaba un poquitito rompida de una esquina. Por eso yo pedía que me cambiara la alfombra, porque al decir 7 años ya un poquitito se estaba detallando la alfombra, ¿verdad? Que según cada 3 años tienen derecho a cambiarla. El cual yo mi departamento, pues obviamente por eso no tuve problemas, porque lo dejé igual, la cocina bien bonita, ustedes saben, donde yo les transmitía en vivo en los videos, la cocina quedó igual, los cuartos, el baño, los 2 baños. Yo vivo en Michigan y pago $500. Yo pago 1,600 de 2 recámaras. 1,300, 1,500, 20 acá, Texas, 3 recámaras. Sí, hubo muchas seguidoras, al igual que ustedes, ¿verdad? Que me mandaron muchos mensajes y me rentaban, pero eran en otros estados. Uno en San Antonio, Texas, otra estaba en Colorado. Estaba a punto de irme a Rifle, Colorado. Después mi hermana me invitó a Arizona. Estaba a punto de irme a Washington. Es que cuando llega la desesperación, no sabes para dónde arrancar. Pero Dios es grande. Dios es maravilloso. Aquí estamos. Aquí les voy a compartir los videos. Como dice el título del video, ¿cuánto pago de renta? Pago $2,000 de renta. Y pues nada, imagínense cómo me siento, pero aparte de cómo me siento yo por dentro, por mis hijos. ¿Qué pasó? ¿Ya, mira? Ven. Ay, mis amores, diles que ahora sí tienes para correr. ¿Para dónde va a correr mi bebé? Diles que ahora sí tienes para dónde correr. ¿Verdad que sí? Se te hace chiquita la casa, ¿verdad? Ahora sí, Yamilé, se le hace chiquita la casa.
pues nada, amigos, solamente eso quería contarles, que nadie lo va a creer de la manera en la cual sucedió, de que fue una niña, ven para acá, Denise, de que fue una niña, bueno, una muchacha ya de 19 años, aunque parezca una niña, ella fue, ven, ven, salúdales, para que les digas, ¿quién metió las aplicaciones? Yo. Cuéntales. Era $30 en Zillow, para podías meter en cualquier casa que quisieras. Mi mamá dijo que metiera en casi todas. Dile, dale, dale, dale. Amá, pero esta está en 2,700. Dale, no, que esta está en 2,800. Tú métela ahí. Esta, 2,400, 2,300. Le decía, mételas. Ella fue. Ah, y luego cuenta mucho la letra. Ella tiene una letra, pero bien bonita. Dicen que cuando vas a meter una aplicación, o vas a meter la aplicación también en un trabajo, que te cuentan mucho cómo pones la letra, o los borrones, o los mal hechos, ¿verdad?, de la letra. Si supiera la letra que la nene tiene, parece de maestra, de oficina. Bien bonita la letra que tiene. Ella fue la que metió las aplicaciones. Así que, ¿quién va a creer que fue ella, verdad? Así es como Dios trabaja. Bueno, y Dios nos tenía algo preparado para nosotros. Como les digo, yo anhelaba un apartamento de 2 recámaras y Dios nos dio esta casa. Bueno, pues si Dios nos la dio, es porque la merecemos. Está muy bonita, tiene estudio, tiene los cuartos arriba, como si no han visto el video, pasen a mirarlo. Y pues nada, amigos, estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, muy agradecida con ustedes también. Y no se preocupen, que de los malos comentarios, ¿verdad?, que hace la gente, yo no me preocupo. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuánto pagas, Berito? Me da muchísimo gusto. $2,000, amiga. $2,000. Está súper, súper grande la casa. Le tomé foto, pero no sé si salió la foto ahí. Pero tal vez en otro video les enseñé la casa por así por fuera, ¿verdad? Pero ustedes querían mirarla por dentro y ya se las enseñé. Al igual, si yo hubiera rentado, ustedes ya saben que si yo hubiera rentado en otra casa más pequeña, en otra cocina, como hubiese sido, yo les hubiera enseñado. Y yo creo que estuviera también agradecida con Dios por permitirnos esto. Y si Dios nos dio esto, hay que aprovecharlo, no hay que estresarnos, hay que estar feliz mientras estemos aquí. Yo platico con mis hijos y les digo, la casa es de renta, y al menos con Yael, ¿verdad? Porque él es el más pequeño, el que hace muchas preguntas, y le digo, sí. Me dice Yael, wow, la casa es nueva. No, imagínense, ellos no la habían mirado. Los levanté de la escuela cuando por primera vez ya traíamos la vela hasta cargada. Ellos ni la habían visto, lo que es ya el chullito. Cuando vieron la casa casi se vuelven locos, corrían para un lado y me decían que si era en serio. Les decía, sí, dice, ma, pero esta casa está grandísima. Le dije, es la que rentamos. ¿A quién le dices adiós? ¿A quién? ¿A ellas? ¿A ellas les dices adiós? Sí, ya creció. Es Yamilet, ya creció, miren. Miren qué grande está. No, está chiquita. Es mi bebé todavía. Ya creció. Está barata. Sí, de hecho me pusieron en los comentarios. De hecho, me pusieron en los comentarios que a unos pagaban $3,500 y otros $2,500, ¿sí, verdad? En Los Ángeles, $4,500. Sí, pues aquí $2,000. Y no es de Casey O, no es de sección 8,
como dicen, no, o sea, les estoy hablando claro y real. No es de sección 8, no estoy en ningún programa y no es de bajos ingresos. No es. Y yo simplemente quise darles esto que yo sentía. Esto, de mí, esto es de mi corazón que yo sentía. Yo sé que muchos se van a desesperar, otros van a adelantar el video. Únicamente quieren saber cuánto pago de renta. Únicamente, sí, ¿verdad? Lo que traíamos aquí en el corazón. Muchos van a adelantar el video, que quieren saber cuánto pago de renta, $2,000, ¿verdad? Pero quería decirles esto de corazón, que cuando algo deseas de corazón y pedírselo a Dios, pedírselo con mucha fe, Dios nos va a dar hasta lo que no, hasta que algo más, algo más de lo que merecemos. Estoy realmente agradecida con Dios, agradecida, son muchos sentimientos encontrados, agradecida, contenta, feliz, no sé, sin palabras me quedo, porque yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer cuando nos hablaron, no lo podía creer. Pero sí, todavía estábamos bajando las cosas. Todavía, yo creo que todavía esto se transmite. Mi primer desayuno, hice huevos revueltos con espinacas, un cafecito. Todavía se transmite eso. Hasta quiero que no había, estaba lloviendo por unas 6 semanas aquí, y ahora que se quitó la lluvia, digo, yo quiero que llueva, yo quiero ver que caiga la lluvia, quiero respirar esa paz todavía que me da paz. ¿Qué tienes? Me da mucha alegría, quiero ver la lluvia caer otra vez. Así que si tú estás pasando por algo como yo, pídeselo a Dios, dile, Dios, dame algo, pídeselo con mucha fe. Con mucha fe, Dios nos escucha. Pídeselo con mucha fe, con mucho anhelo. Y hay que hacer las cosas y hay que actuar, ¿verdad? Como yo metí las aplicaciones. Y yo sentía que decía, no, como les decía, estuve a punto de moverme de estado. Y no lo hice. Es una señora realmente, y es seguidora, ¿eh? Ahora sí creo que me quieren ustedes. Me quieren en realidad. Una señora, 2 trabajos tan bien que nos ofrecía para Javi, para Nelly. Nos ofreció unos trabajos tan buenos, pero con decirles que nos ofreció hasta casa, hasta la casa de su hija. Y creo que la señora se iba a pasar a un rancho. Realmente le dije en el mensaje que estaba bien agradecida con ella, pero pues ni modo, ya nos habían hablado de la casa. Y si Dios tiene un plan para ti, aunque hagas para un lado, para el otro, cualquier cosa, ¿verdad? Si Dios ya tiene los planes para ti, una vez más compruebo que los planes de Dios son perfectos. Así que, ¿quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que iba a rentar esta casa a esta tan, tan bonita? Tan bonita. Aún así, todavía siento que no lo merezco, pero si Dios me la dio, yo creo que sí lo merecemos. ¿Sí, verdad, Yamile? Yo creo que si Dios nos la dio, sí nos la merecemos. Y dicen que las bendiciones no hay que rechazarlas. Así que cuando nos hablaron de la casa, dije sí, sí. ¿Que puedes pagar esto? Sí. ¿Puedes pagar esto? Sí. Yo todo sí. Hay que tener fe en todo, que sí lo podemos lograr. Pues bueno, amigas, me voy a despedir. Muchísimas gracias por haber estado aquí, activos aquí en este video. Espero y de corazón ayudar a mucha gente con este video, porque primeramente estamos aquí por obra y gracia de Dios. Así que cualquier problema, cualquier situación que ustedes tengan, hay que orar. Hay que orar y pedirle a Dios. A ver qué... A
receta les hago, ¿verdad? A ver qué receta se nos aparece, que ya casi es mi cumpleaños, ¿verdad, Yomila? ¿Qué mejor regalo? El 2 de febrero, el 2 de febrero es mi cumpleaños, ¿eh? ¿Qué mejor regalo? No quiero ningún regalo, no quiero ningún regalo, ya lo tengo. El tener techo para mis hijos, ese es el regalo divino que Dios nos ha dado en esta hora, en este día y nada. Imagínense cómo me siento de tener tanta felicidad, tanto espacio. Imagínense, tiene 3 baños esta casa. Cuando hacíamos fila para ir al baño, ay no. De verdad que estoy muy contenta, muy feliz por todo. Y aparte de eso, está un parque bien chiquitito para los niños. Está un parque cerquitas aquí. Así que bueno, amigos, ya me voy a despedir. Muchísimas gracias. Diles bye. Diles que ya dices bye. Diles, a ver, de este lado, la mano. Diles bye. Bye. Diles que ya dices bye. ¿No? Diles pues bye. O no, está enojada, ¿no? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.